Regresamos a una provincia que hemos visitado año tras año en Andariego. Monte Plata, provincia Esmeralda. Y nuestro recorrido empieza donde nuestro amigo Jordan, el responsable de estas deliciosas cativías. Ah, y que no se me olvide, recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, comentarnos, activar las notificaciones, pero sobre todo recomendarnos con tus amistades. Mi nombre es Jordan Manzanillo, soy gerente y cofundador de este proyecto, se llama Cativías Café y Restaurante. Es un restaurante tipo comida rápida, pero típico. Nosotros aquí tenemos empanada de yuca, que es nuestro plato principal, entre otras comidas que nosotros ofrecemos a quienes nos visitan. Y Jordan da la cara por el negocio, pero la que tiene el sazón es doña Anicia. Y yo, préstame esa yuca, venga. Que yo sepa la yuca, ¿qué es lo que usted cree? Yo vine aquí a aprender cómo que ustedes hacen esta deliciosa cativía. Yo le me dijo, nosotros hacemos las mejores cativías. Yo me comí uno y ¿sabes de qué me di cuenta? Ajá. De que era verdad. Y yo le dije, bueno, hermano, ya yo probé esta masa. Ahora tengo yo que aprender cuál es el truco de cómo que ustedes la hacen. Lo que pasa es que cuando usted está haciendo algo, usted lo hace con amor y todo lo que te hace con amor sale bueno. ¿En serio? Sí. Ah, pues déjame pelar esta yuca con amor, a ver. Así mismo. A ver si sale y bueno. Usted la pela bien y después que usted la pela, que la lava, entonces la guaya en este guayo. Mira esto, guayador 101. 101. Guaya. Antes cogíamos un saquito de esos blanquitos, ajá, lo amarrábamos de un palo con una soga. Y le daban vuelta. Entonces le dábamos vuelta con, ajá, un coso y ese saquito se dañaba, había que cambiarlo cada rato. Y te daban vuelta secar, para imprimir eso. Para imprimir eso. Y ahora lo meten en la secadora, en una bolsa de tela. Una vez en la secadora. Para que tú veas lo que es la innovación, ¿eh? El que quiere puede. Y así lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos después que tenemos esto aquí después en el saquito? Después que tenemos esto, que ya está seca, porque ya está, ese está seco. ¿A majala? A majala. No, no, pero espérate, déjame majar también, porque yo quiero majar. Okay, enséñame, Julito. La yuca, de ahí hay que hervirla y después volverla a majar, divisarla, echarle la sal que lleva y luego hacer los bollos, que terminan así. Esos son los bollos que se hacen después que se sale, que saca de ahí. Ok, pues déjame majar un chima. Dígame, Anicia, ¿cómo estoy divisando la yuca? Muy bien. Estoy botando la mitad afuera, pero estamos haciendo el intento. Sí, pero está prendiendo. Ya termínate de divisar, échale la sal. ¿Hay que echarle sal ahora? Uh-huh. ¿Y después que le echamos? Porque si no, entonces no tiene, no, la masa no va a tener sal. Va a estar desabrida. La empanada. ¿Y qué cantidad de sal le echo? Una pizca de sal. No, ¿ah, se sí? Le puede echar mucha porque eso coge mucho la sal. Dígame. Pues la cantidad que es, está bien de sal. Ahora mézclala. Ok. Ahora tiene que hacer la bola. ¿Una bola con eso? Sí, la bola, una bola. Le cojo la harina en las manos. Ajá. Y hago una bola. Sigue echándole harina ahí. Vamos a ver hasta dónde coge tu mano. Porque con la mano que se hace esa bola que tú ves allí. Tratamos de crear un ambiente único, que las personas se sientan como en casa, por eso utilizamos tantas plantaciones, para que cuando las personas vengan, tanto los locales como los que nos visitan de otras partes del país y del mundo, se sientan como que están en su casa. Es algo típico, es algo rústico, pero a la vez elegante, y ofrecemos un servicio que de seguro les encantará. Ok, tenemos las tres bolas hervidas, doña Anicia. ¿Y qué hago? Echarle en el pilón. Ay, mi madre. Esto es, ay, señores, que el vilo. Echar en el pilón. Y majarlo de nuevo. Después que sirvió, ya se majó. Y ahora de nuevo majarla de nuevo. Sí, ¿y qué hago? Majar. Comienza a majar. Usted va a majar. Lo único que usted va a hacer es majar. Majar para que mezcle, porque es a mezclar que va.
Se le echa un poquito de agua cuando está muy seca, porque como hace un ratico que se ardió del caldero, tiende a resecarse un poco. Ok, entonces yo sigo majando. Entonces te sigue majando. Entonces, doña Anicia, ahora, ¿cuántas yo tengo que coger para amasar? Llegó el momento del amasado, señores. La masa, amásela. ¿La cojo toda? Coja toda. ¿Toda? Sí. La pongo aquí. Sí, ahora amase. ¿Y esta que está aquí? Toda. Tenemos los aros de la empanada ya y nos falta rellenarlo. Rellenarlo. Enséñeme, relleno la primera. Ni me diga, yo viendo aprendo. No, yo te iba a decir rellénala tú. Ah, ya. Y ahora. Dígame la cantidad entonces. ¿Cuánto le he hecho? Ok, mire. Ahí, es que hay que recogerla así, mire. Sí. Ahí, ¿usted ve? Ajá. Y después que tengo eso ahí recogido, ¿usted ve? Sí, la cierro. Ajá. Parejita. Esta, ahora la pega. Yo estudié en la Universidad de Jaiba. Señores, estas empanadas son deliciosas. Son inolvidables. Porque la masa, se le dedica tanto tiempo a esa masa. Pero una cativía es un plato dominicano típico. Es parte de nuestra cultura. Y es parte de las cosas que nosotros como nación debemos de preservar y sobre todo de valorar. No solo por el esfuerzo de Jordan y de mujeres como Anicia detrás de esto, sino también porque es parte del recuerdo de nuestras familias, de nuestras abuelas. Son recetas que nunca se deberían de perder, de los indígenas que trabajaron la yuca. Y nosotros ahora vamos a freír esta empanada para seguir comiendo y continuar con nuestro recorrido por Bayaguana, que está maravilloso. Yo soy Anicia de familia y los invito aquí en Bayaguana a disfrutar de toda la exquisitez que preparamos en Cativías Restaurant y muy especial las empanadas. Salto Alto es la cascada insignia de la provincia de Monte Plata. Está ubicada en Bayaguana, en una zona de exuberante naturaleza. Son tres saltos continuos en uno de los balnearios más hermosos de República Dominicana. Aquí, como pueden ver, cientos de personas vienen a disfrutar de la naturaleza. Chepe, ¿cómo está? Todo bien. Tráeme el salami ahí, te voy a coger esos panes y tráeme 10 de mantequilla. Mi nombre es José Luis, me llaman Chepe. Este colmado está ubicado en el barrio San Juan, Bayaguana, tiene 35 años. Cuando pasen por Bayaguana estamos a la orden. Werner Olmos, un gran artista de Bayaguana, reconocido mundialmente, pintó este mural aquí, al lado de un parque, uno de los más hermosos que he visto en República Dominicana.
en conmemoración de los 100 años del comisario mayor de la cofradía del Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana, que son quienes en todas las procesiones acompañan a caballo al Cristo saliendo de su santuario. Y este es él, Lalito. Yo sé que he contado muchísimas veces la historia de Bayaguana en Andariego, pero es tan interesante que prefiero repetirla. Bayaguana fue fundada en el 1606 por los habitantes de los pueblos de Yaguana y de Bayajá, que fueron pueblos destruidos por orden de la corona española, buscando eliminar el comercio ilegal en esa parte de la isla. Esas destrucciones se llamaron las devastaciones de Osorio, porque durante esa época el que gobernaba la isla era Antonio de Osorio. Pero una de las razones principales por las que vinimos a Bayaguana fue para promover un proyecto de la FAO que se llama Aldeas Digitales, que busca identificar 1,000 aldeas alrededor de todo el mundo para crear ecosistemas digitales que les permiten un acceso mucho más fácil al comercio electrónico. O sea, vincular a los agricultores con mercados mucho más grandes y, claro, a nuestros guías con muchos más turistas. Esto busca generar bienestar y, claro, beneficiar el pueblo de Bayaguana. La iniciativa de FAO 1,000 Aldeas Digitales se trata de fortalecer y apoyar a organizaciones de productores, ojalá jóvenes y mujeres, para que a través de su producción se puedan vincular con iniciativas y destinos turísticos. Y una de nuestras iniciativas que hemos trabajado muchísimo, que tiene mucho apoyo del municipio, es Bayaguana, donde ahí tiene ya consolidado un turismo religioso. Tiene una serie, frecuentemente las personas van a visitar el santuario de Cristo de los Milagros. Tiene una belleza natural como es el Salto, ¿no? Entonces ahí tiene naturalmente, espontáneamente ya constituido una especie de ruta turística de turismo rural. Entonces a eso lo que el proyecto apuesta es a complementarlo con gastronomía, con productos agropecuarios de una calidad interesante que puedan ser ofrecidos al turista. Ese santuario data desde la misma fundación del pueblo de Bayaguana, con la devastación de Osorio. Cuando devastaron los pueblos, las provincias de Bayajá y Yaguana, en la zona occidental de la isla, y trasladaron esas ciudades a la zona oriental. La gente trajo su cultura y también la religión. A partir de ahí, en una casita humilde, comenzó la fe a germinar y a crecer. Soy el padre Faustino Plasencio Rodríguez, rector de ese santuario nacional, Santo Cristo de los Milagros. Hace unos años fuimos muy privilegiados, porque tuvimos la dicha de conocer este santuario, Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana, durante su construcción. Incluso hasta hablamos con el arquitecto, que nos habló de sus bondades, de sus maravillosos nuevos sistemas e innovaciones dentro de la construcción y de la manera y lo que significaba esta obra para Bayaguana. Hoy es una maravilla poder verla terminada y conocer lo que se logra cuando se tiene fe y cuando un pueblo se empodera de su religión. Eso hace más o menos 30 años comenzó un proyecto para construir un nuevo santuario que albergara más personas. Por eso nos encontramos en esta magna y hermosa obra construida y aporta a nuestro pueblo de Bayaguana en ese sentido, de que pensamos que ese santuario va a catapultar a Bayaguana. De hecho, hace más o menos unos 2 años, retrocediéndose en el tiempo, que la gente en Bayaguana ha comenzado a mejorar sus casitas. Ha comenzado a tener nuevos negocios. El mismo turismo se va alimentando. El ecoturismo en Bayaguana, porque los ríos son hermosísimos. Por eso también otro tema importante que hay que mencionar, recalcar y defender es el medio ambiente.
porque si no cuidamos el medio ambiente, nuestros ríos se van a secar y eso que es un patrimonio nuestro, lo vamos a perder. Dios le bendiga mucho. Un amanecer maravilloso en el Hostal Ecológico Loma Pan de Azúcar, ELPA. Un hospedaje 100% ecológico a 70 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, en nada más y nada menos que la maravillosa Bayaguana. Estas hermosas cabañas 100% construidas de madera por artesanos locales hospedan de 2 hasta 6 personas. Y en el complejo hay una cuanta, así que se presta para que venga toda la familia. Aquí en el complejo tenemos una cabaza grande para 12 personas, tenemos 4 búnkers, tenemos también 16 habitaciones y 9 cabañas. En el área de restaurante ofrecemos desayuno, comida, cena, tenemos piscina y tenemos los bares para bebidas. Mi nombre es Edwin Hernández y estamos ahora mismo en el Hostal Ecológico Loma Pan de Azúcar, ELPA. Este proyecto empieza en el año 2012, cuando mi padre adquiere este pequeño espacio de tierra y con la idea siempre de tener un espacio en el cual él pueda venir con su familia a desconectarse de los problemas de la ciudad y pasar un buen rato en familia. Así el proyecto fue creciendo como algo familiar siempre. Somos un hotel ecológico y una de nuestras iniciativas es la instalación de paneles solares para la recolección de energía y utilizarla en todo lo que tiene que ver el consumo eléctrico. También tenemos el sistema de recolección pluvial que se utiliza el agua de las lluvias para el regadío de las plantas. En nuestra extensión de terreno tenemos también el El Park, que es el parque de deportes extremos en el cual tenemos zip line, tela de araña y pared de escalar. También utilizamos ese espacio para el área de camping, fogata, área de río. Y asimismo los invitamos a todos a que puedan venir, disfrutar, pasar un tiempo en familia y desconectarse de los problemas de la ciudad. Ahora te voy a presentar un negocio histórico de Bayaguana. Con casi 69 años, en la calle Luperón con Duarte, está Frío Frío Liquito. Y hoy en día, todavía el hijo de Liquito está aquí vendiendo Frío Frío. No hay nada más dominicano que un Frío Frío. Bueno, la historia del Frío Frío empezó el lunes santo de 1953. Impulsado por mamá, porque papá no quería, porque habían dos frieros aquí. Uno para allá, uno en aquella esquina y otro en aquella esquina. Pero mamá le dijo que todo se podía, que empezáramos. Y él empezó. Desde esa época empezó a vender Frío Frío. Él tumbó a los otros dos. Y siguió él con la máquina de vender Frío Frío. Y somos el negocio más viejo de Bayaguana. Y los bayaguaneros que se ven en otro sitio dicen que si le preguntan a otro, dice, ¿tú fuiste a Bayaguana? Y si le dice, si no te bebiste un frío deliquito, tú no has ido a Bayaguana. Mi nombre es Luigi Luna. Yo me inicio en la apicultura en el 2016 como pasatiempo. Formalmente, en el 2018, llegué a la apicultura por un amigo que me motivó y comencé a recibir mis capacitaciones vía la Asociación de Apicultores de Bayaguana. Acá nos encontramos en el apiario Río Comate, donde se producen los productos de la colmena, polen, jalea real, propóleo, cera y miel. En el año 2019, fui ganador de el primer lugar en la categoría de miel ámbar oscura y obtuve también la mayor puntuación de los tres renglones, que es miel clara, miel ámbar clara y miel ámbar oscura. Luego de ganar ese premio, ahí me aumentó ya la venta. Espero que estén grabando esto para que vean quién es que tiene miedo y quién no es que tiene miedo. Miren cómo estoy yo, miren esto.
Miren, ahora yo quiero que ustedes vean esto. No, a mano pelada, como dicen. Miren a Elvi, por favor. Me aseguro. Miren esto. O sea, miren. Yo estoy asegurado. Ah, ok. Es el más protegido y el que tiene miedo. ¿Vamos a pasar a otra colmena? Ok, vamos. Tenemos un pan de miel que está en un 70% ya sellado, o sea que esa miel está lista ya para comer. Esa es una capa de cera que se llama opérculo. Ya cuando está operculada, ya la miel está madura, lista ya para el consumo. Ok. Las abejas la operculan así para protegerla de la humedad, del polvo y de otros insectos. Y para uno poder extraer la miel, tiene que retirar esa parte. Sí, con un cuchillo desoperculador. Este es un cuchillo que se utiliza para desopercular. Okay. Entonces se le quita, ya como mencionamos, el opérculo. Entonces luego ese pan de miel se introduce en una centrífuga. Por la fuerza centrífuga sale la miel. La miel es un producto impresionante porque la miel no se daña nunca. No, la miel, si la mantiene en un ambiente, la temperatura donde le ventile la corriente del aire, se conserva por muchos años. Y tiene muchísimas propiedades también medicinales. Medicinales. Sirve para muchos virus gripales. Es como un antibiótico. Antibiótico, desinfectante. También sirve para el estómago. ¿Cómo? Sí. Sirve para comer. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y yo puedo coger ese pedacito? Sí, puedo coger ese trozo. Ven a ver esto, por favor. Mira esto. Mira esto, mira. Mira cómo se ve esa miel. Fresca del panal. Mira. Dame ver. Estoy comiendo una miel que ganó primer lugar en el 2018, en una competencia nacional. Los invito a vivir la experiencia de lo que es la ruta Apiario Luna de Miel. No hay nada más bonito que un emprendimiento comunitario. Y aquí, en la casa típica de Mirqueya, no solamente hay una cafetería, sino también un atractivo turístico que les permite a los extranjeros conocer cómo se produce el chocolate, desde la plantación de cacao hasta el tostado del grano, y también cómo se produce el café. A mí me encantan estos destinos. Y esto ahí mismo, en la carretera de Cierro de Agua. Yo recibo turista aquí, y le enseño el proyecto del cacao y el café, la miel y todos esos productos orgánicos. Y le enseño el proceso, el cual se puede hacer. Y también le doy para que ellos puedan presenciar el sabor del cacao natural. Mi nombre es Mirqueya Javier Saturria, misionera de Dios por la gracia del Señor, predicadora de la palabra, que esto no se puede quedar. Aquí estamos en la cafetería. Le puse cafetería Ya Voy. Inicié un proyectico muy pequeño, una casetica muy pequeñita, y poco a poco el Señor me ha ido ayudando y he puesto esta un poquito más grande, continuando con la ayuda del Señor, dándome fuerza para seguir ampliando el negocio. El proyecto de la cafetería y mi negocio es porque soy muy emprendedora. Me gusta ser emprendedora, de hacer varias cosas, y una mano amiga para mi esposa en la economía. Ese es mi proyecto y mi deseo. Estamos aquí en Santa Cruz de Bayaguana, carretera Sierra de Agua. En Santa Cruz estamos aquí a la disposición. Dios le bendiga. Y cerramos este episodio hermoso con el deseo de que todos apuntemos hacia un mismo norte, de apoyar el turismo comunitario sostenible en República Dominicana, de apoyar nuestras comunidades, de apoyar los emprendimientos de cada punto de nuestra isla. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, comentarnos, pero sobre todo recomendarnos con sus amistades. Muchísimas gracias por tanto apoyo y nos vemos en el camino.